de los espacios que más nos gusta presentar en Contacto Estrecho tiene que ver con nuestros informes, con esto que siempre decimos de un poquito salir de la coyuntura, pero al mismo tiempo temas que son muy importantes y no porque no estén en la agenda mediática, no dejan de ser significativos y queremos que formen parte de lo que tratamos de ayudar a instalar o a discutir. Natalie, ¿por dónde venimos hoy? Hoy vamos a hablar de la liberación animal. Bueno, con Nico cuando estábamos preparando el informe pensábamos por ahí en los animales callejeros, en cómo cuidarlos y nos dimos con todo este mundo que es el rescate también de los autóctonos, las liberaciones, cómo está trabajando lo que ahora es el Centro de Rescate y Recuperación Yastay, que antes era el zoológico, también la Fundación de Autóctonos de La Rioja y nos cuentan cómo es su trabajo que viene desde hace años y que por ahí, como decís vos, está un poco invisibilizado y está bueno que lo podamos charlar acá y podamos conocer un poco más. Primera parte del informe, a esta hora en Contacto Estrecho. No es muy fácil liberar un animal que ha estado tantos años en cautiverio. Primero porque están acostumbrados a que los humanos somos los proveedores. Y ellos van perdiendo alguna de sus características más salvajes que son las que les van a ayudar luego a la vida en libertad. El trabajo no es solamente rescatar un animal y liberarlo o no. La fundación tiene una idea que es educativa. Es empezar a hablarle a los niños sobre la importancia de nuestro ecosistema, nuestra fauna. Que no veamos tanto video de tigres y leones en África, sabiendo que tenemos grandes felinos en la Argentina, tenemos unas aves magníficas, tenemos marsupiales como la comadreja, que son animales que son un pariente cercano de los canguros, pero bueno, los canguros los admiramos y a las comadrejas no. Por eso uno con la gente no se enoja, a la gente se trata de educar. Comenzó hace mucho tiempo simplemente con la idea de ayudar a algunos animalitos y ayudar a algunas personas en realidad, que tenían problemas diversos con animales autóctonos que rondaban nuestra ciudad y que se les metían en la casa y bueno, siempre surgió el problema de qué hacer, a buscarlos, recuperarlos, los llevaba a la veterinaria, los curaba y después veíamos si los podíamos liberar o reubicar. Logramos hace poquito consolidar como una fundación. Y la verdad que desde el inicio de la gestión pudimos comenzar a cumplir todos esos sueños que teníamos muchas como rescatistas y otras simplemente como personas, ¿sí? Siempre me preguntan si todos los animales pueden ser liberados. Y mi respuesta es, me encantaría que sí, pero hay animales que en la vida no van a poder sobrevivir. Tenemos dos pumitas, una que tiene un problema genético, tiene enanismo, y su mamá, que convive en el mismo recinto, ella fue salvada de los cazadores, por lo cual le falta, como digamos, la garrita. No tiene dientes, ella tiene un régimen especial tanto de alimentación y ellas en un régimen siquiera de semi-libertad es muy complicado porque no podrían abastecerse de comida o defenderse de algún otro animal. Quizás Yastay es como nuestro plato más lindo porque en realidad es una de las promesas que se hizo en gestión. Todo el mundo nos dice, ¿por qué están ahí encerrados y no abren las puertas y los liberan? Entonces no era tan fácil. Las tres patitas que siempre yo hablo tienen que estar listas, que es la parte veterinaria, o sea, que el animal nos responda. La parte legal, que nosotros podamos hacer los papeles para esa liberación. Y la parte administrativa, porque somos una institución del gobierno local. Y hace muy poco tiempo, cuando fuimos a la liberación de las tortugas de agua, a Felipe, a Gigante, y después de un año los buscamos y los llamé. Felipe y Gigante han aumentado 200 kilos cada uno. Bueno, su pelaje ha cambiado, ellos están mucho más salvajes. Tienen 52 hectáreas y ellos siguen juntos. Nos reconocieron y pudimos acercarles algo de comer, comieron
de la mano de nosotros, como solían hacerlo. Sí, están mucho más salvajes. Si bien ellos han nacido en cautiverio, era lo más parecido a su hábitat. Muchos de los animales han nacido en cautiverio, por lo cual no los podemos regresar a su lugar de origen de la especie, no de ellos, sí. Con el cambio que implica culturalmente todo este cambio alrededor del zoológico, ¿no? Uno los conoció de una manera y hoy se están planteando de una manera totalmente distinta, inclusive, obviamente, aquí en La Rioja. Y lo emocionante también que son esos momentos cuando se liberaron a Coco, a Gigante, a Felipe, que eran los búfalos y el yacaré de lo que fue el zoológico. Digo, el momento se vivió con mucha emoción en las transmisiones también. Y otra cosa que rescato es el tema de lo educativo, esto que privilegiaban de, bueno, no solo ayudamos a los animales, sino que nuestro eje está puesto en enseñarle a la sociedad, en llegar a las escuelas, a los niños, y la esperanza también puesta en las nuevas generaciones. ¿Con qué nos vamos a encontrar en esta segunda parte del informe? Vamos a seguir conociendo un poco más del trabajo que realizan y también profundizando específicamente en esta parte de la educación para que todos podamos cuidar a nuestros animales. Trato, por lo menos por teléfono, de orientar un poco. Siempre digo, mándenme una foto, un video de lo que han visto en el patio de su casa. Se le puede orientar sobre el tema, mira, si es X animal, déjalo, se va a ir, es de ahí, vive bajo tierra, una viborita ciega, lo que la gente se asusta por mucho. Y acudimos mucho. Venenosa o no venenosa, pero si son serpientes tratamos de orientar hacia el no matarlas, respetarlas como animal, saber que al matar una serpiente tenemos el índice de mordida más alto, pues las mordidas, la mayor cantidad de mordidas se da cuando la gente las trata de matar o de meter en un frasco. Después, bueno, algunos otros animales problemáticos como las comadrejas y algunas grandes aves como búhos, lechuzas o algunas águilas. De lo contrario, tratamos por lo menos de orientar y explicarle qué animal es y, bueno, y de esa forma de dejar más tranquila a la gente. La verdad es que hemos logrado terminar de convertir y concientizar a la sociedad que nosotros no somos un zoológico, somos un centro de rescate. Generalmente los vecinos por ahí nos llaman porque han encontrado algún animal, una iguana, que está, o un zorrito. Entonces nosotros los recuperamos y los liberamos. Trabajamos con la Dirección de Flora y Fauna, trabajamos también con la Secretaría de Ambiente de la provincia. Están en recuperación águilas, que yo creo que muy prontito ellas van a poder volver a la libertad. Siempre tratamos de que esa persona que llamó le deje una enseñanza, le deje un aprendizaje, saber que no era tan malo, que el animal estaba asustado, que se quería ir, que no hay necesidad de matar, no todo lo que nos molesta tenemos que matarlo, porque el ser humano, todo lo que nos molesta tenemos que matar, sacarlo del camino, y no es así, nos hacemos una casa en un lugar para vivir con la naturaleza, pero nos molestan los animales. Entonces, hay cosas que tenemos que aprender a manejar. Nosotros somos la primera fundación vinculada a fauna silvestre en nuestra provincia y aún así, para los gobiernos de turno es mucho más importante sacarse una foto que reunirse con nosotros. Hemos tocado muchas puertas. Nosotros con poco y nada venimos haciendo mucho, o sea que con algo haríamos más. No se trata de política, pero creo que con todo lo que se gasta y se malgasta, sería importantísimo, por lo menos, que te digan, acá estamos, ¿viste? Estamos para algo. Y eso, bueno, es difícil de conseguir.
estamos rehabilitando bastantes animales, algunos ya están en aislamiento, significa que el veterinario ya nos indicó el mínimo contacto humano y estamos por comenzar toda la infraestructura del tema cóndor, o sea, del centro de rescate de cóndor para la liberación. Ahora tenemos espacio en Yastay, eso nos da la posibilidad de que vengan otros animales, que nosotros los podamos curar, rehabilitar y que vuelvan al hábitat. Nosotros como grandes, digo, hemos salido a cazar alguna vez, hemos hecho un montón de cosas que pueden estar bien o no pueden estar bien, cada uno lo dirá. Pero si nosotros hacemos lo posible para que nuestros hijos no hagan lo que nosotros hicimos, listo, el cambio está hecho. Esa es la idea, porque son las generaciones que vienen y son las que van a hacer el cambio real. Siempre vamos cambiando. Antes, culturalmente, ya se veía bien tener un zoológico. Hoy entendemos que es su libertad. Y creo que lo entendimos mejor en pandemia, cuando estuvimos todos encerrados. Los animales silvestres, los animales autóctonos no son mascotas, no tenemos que humanizar. Hoy están bien, están cuidados, pero les quitamos la libertad. Los animales no tienen que estar en jaulas, tenemos que pensar eso, que no es divertido ver a un animal en jaula. Los recintos de los ciervos que fueron el último traslado que hicimos a Tecó de Mimba, ellos pasaron de un recinto que era grande, pero teníamos muchos animales ahí. Y ahora se fueron a 15 hectáreas. Bueno, en las fotos, si bien solo se ve cuando ellos bajan del transporte, bueno, sabes que empezaron a correr, empezaron a reconocer. Y eso nos llena el alma. Y eso nunca se lo deberíamos haber quitado. Antes que nos olvidemos, porque es muy significativo, ¿cómo contactarse con toda esta gente que hace un laburo tan importante y que por ahí uno se encuentra con algunas situaciones de este tipo de animales? ¿Cómo hace para contactarse con ellos? Sí, el doctor Luque nos comentaba cómo nació su trabajo, que ahora es una fundación desde hace muy poquito, de rescate de autóctonos, y es que si nosotros tenemos o encontramos, quizás en el patio de nuestra casa, en el lugar donde trabajamos, algún animal autóctono que sea quizás salvaje o que le tengamos miedo, ellos nos pueden asistir, entonces es importante que nos contactemos con ellos a través de las redes sociales, ahí rápidamente ellos van a decir cómo proceder, ¿no?, en esas situaciones. Aprovecho también para agradecerle a Nico Burus por todo el trabajo y a todo el equipo de UNLAR TV por ser parte y, por supuesto, a cada uno de nuestros entrevistados. Se queda conmigo, ¿no? Falta la chilena. Sí, no. ¿Me tengo que quedar hasta el final otra vez? Totalmente. Y llame a Yastay, las dos cosas, por las dudas. ¡Ajá! ¡Viene salvaje! No, viene complicado. Quédense con nosotros en Contacto Estrecho.